a presentar la historia de un héroe sin capa. Ocurrió en la zona de San Telmo, plena Plaza Dorrego, y como si fuera temporada de verano, cuando se pierde un chiquito, había un nene, Juan Cruz, que estaba perdido. Y ese hombre, se lo pone al hombro y empieza a pedir aplausos. Y la banda que estaba tocando terminó siendo un hit, que se hizo viral. Escuchen y compartamos. Otra vez reitero, Juan Cruz está acá en el centro de la plaza, están los músicos tocando. Eduardo, por favor, el padre, que se apersone. Eduardo, ¿dónde estás, Eduardo? ¡Eduardo! Ahí viene el hit, ¿eh? Ahí viene el hit. Chao. Con la remera del PSG, como corresponde, con la de Messi, Rubén. Juan Cruz. Y mirá que dijeron el nombre. Ahí está Eduardo. Ah, increíble, increíble. Ahí va, sigue. Gran momento, Pobre nene igual, Ay, sí. Bueno, ahí está la historia, es una historia hermosa, es un héroe sin capa. Ahora vamos a contar la historia de Rubén Darío Gómez, quien la verdad se puso la 10, la 30, que hoy es la 10, que es la 30, la de Messi. ¿Cómo te va, Rubén? Te saluda el Pollo, la Tota y todo el equipo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Pollo y equipo. Che, ¿sabés que vivieron? Perdón, justo te interrumpí lo que iba a decir, pero... Preguntá vos. No, digo, más allá de que obviamente es un momento horrible para Eduardo y para el nene... ¿Verdad que se me escuche bien, sí? Se escucha bien. Hicieron un... Es un acto hermoso todo lo que hicieron, porque todos colaborando para que en este caso el nene pueda encontrar a su papá. Contame, vos lo viste llorando, ¿cómo te encontrás con el nene? Bueno, todo tiene que ver con una vida en la que estoy pasando, que aprovecho todas las posibilidades que se me brinda para poder hacer el bien y nada. Y esto fue una cosa más que sería normal en otra época y que hoy parece, es la noticia en cuanto a tantas malas cosas. Bueno, me tocó, una señora se me arrima, yo soy Relaciones Públicas acá de la Plaza Dorrego, y estaba justo y se me acercó una señora y me dice... Usted que lo conoce a todos acá y todo, ¿podría saber qué podemos hacer con el chico para informar que está perdido? Y bueno, automáticamente digo, sí, cómo no. Me lo arrimo, me arrimo a la banda, que están siempre ahí los chicos, y les hago bajar, que bajen despacito el tono, que bajen, que no es fácil para los músicos, ¿no? Bajaron, y ahí le dije que si podíamos hablar, si le iba a hablar por micrófono para pedir por el chico. Entonces, le pregunté el nombre y todo, le preguntamos el nombre de todo el pibe, del padre y cuánto hacía que no estaba. Bueno, entonces, dijimos por micrófono, los chicos también, los de la música, y hasta ahí llegó el momento en que, de repente, bueno, lo alzo para que lo vean todos, y empezamos a cantar de Juan Cruz, ¿y cómo se llama tu papá? Eduardo. Y bueno, 15 minutos más o menos. Tengo buen show. Ah. Resulta que de ahí salen los chicos poniéndole palabra de uno y idea del otro, no sé cómo fue. Entonces la canción esa que sonaba Eduardo, Juan Cruz está allí, no sé, algo así. Que bueno, y la gente se prendió, pero inclusive hasta los dueños de los boliches acá, los mozos, el público, los artesanos, hasta los chicos de la plaza, los malos de la plaza. Se unificó todo de una forma tan hermosa que se prendieron y se dio todo lo que se dio.
Rubén, lo que se vio es hermoso, la verdad, porque lo que vos hiciste ahí con el nenito al cuello. Lo hicimos todo, no, o sea, la banda. A través del universo, ¿no? Sí, mi amor, canal. Igualmente la angustia de ese nene. Vos dijiste 15 minutos, ¿dónde estaba el papá que se perdió al chico 15, 20 minutos? El papá, mientras vamos reclamando, sí, se me iba acercando gente dándome datos. Bien. Entonces, avisan de que se fue para... Estamos acá en la Plaza Dorrego. Sobre defensa, claro, se ha ido con otro chico por el día de cumpleaños, o sea, que eran los sobrinos, ¿sí? Pues no pude hablar con él. Claro, escúchame. Yo me fui. Rubén, ¿sí? Vos tenés, sí, tenés como una cosita ahí especial con el nene. ¿Vos sos el Caballero Rojo? Fui uno de los que le hizo eso, es polémico, porque... viste, qué sé yo, todo se pone ficha, eso es una cosa. Si Martín viviera... los mataría a todos los que descubren quién es cada personaje. Mira, Pollo. Tuve la oportunidad de poder hacerlo y seré uno de los... ¿Vos estás viendo la tele? No estoy viendo la tele. Ah, bueno, porque estamos mostrando, digo, para los que son más jóvenes, que tal vez no saben de qué estamos hablando, mirá el Caballero Rojo. En Titanes en el Río. Titanes en el Río, ¿no? Caballero Rojo. Sí, lo que pasa es que ahora acá que tienen tele, pero... Ahí están acomodando las mesas y todo, no lo puedo ver. Pero pará, porque Pampa tiene el tema. ¿Cómo era? ¿Cómo entraba el caballo? Caballero rojo. El paladín de la justicia. Escucha, escucha. Hay otro, Juan Reynoso. Caballero rojo. Pero perdón. Da uno. Sí, Caballero Rojo también fue el padre de Natacha Jaito, ¿me equivoco? Perdón, pará. Bueno, fue el segundo. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? No, si también el padre de Natacha Jaït había sido Caballero Rojo, ¿puede ser? Sí, Jorge Zica, Reynoso Babi, que fue el primero. Y bueno, pero tenías que tener algo para poder pasar ese personaje, interpretarlo para que transmita lo que transmitía. Claro. Después aparecen, ahora Paulina está armando de nuevo todo, la hija de Martín. Ayer hubo un festival. Va a haber un Caballero Rojo también ahí. Martín Caradagian. Claro, Martín es el papá de Paulina. Pero vos fíjate que se le nota a él, digamos, con la criatura al hombro. Digo, hay como una cosa especial con los niños, ¿no? Quizá le viene de eso también, porque era un show que veían muchos chicos. Yo es como, a ver, tengo luna y tengo noche, tengo luna y tengo sol. Y la vida, bueno, hice todo lo que pude, trabajando siempre con la gente y todo. Y bueno, y en un momento me focalicé a estar atento siempre a las cosas que suceden y hacer lo que pueda por lo demás. Salió porque salió. Fui un simple canal de lo que es el universo, ¿no? O sea, nada. Qué lindo. Pero lo importante y lo interesante es que se formó... es muy difícil, ¿viste? Que la gente se enganche, ¿no? A decir y a unirse. Y los mozos y los dueños... Y los pibes, hola. Sí, te escuchamos. Los pibes de la plaza, y el público, y los policías, y todo el mundo se unió en ese, fue como una nube de paz, ¿no? De unión, que ojalá pasaría, nos uniríamos todos para que pasen cosas así. Salió lo que salió. Es una linda historia, la verdad que está bueno todo lo que estás contando. El tema se hizo un hit, porque la verdad que es pegadizo el tema. Creo que lo van a usar cada vez que, lamentablemente, que se pierda un chico. Pero bueno, en la playa son los aplausos. Bueno, y fue mucho... el día del niño. Claro. Exactamente, el día de la niña. Gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy agradecido, emocionado, porque como yo me muevo en ese camino y como yo digo, a ver... Universo, Señor, a través de Jesucristo, digo, no soy de iglesia ni nada, pero mezclo la metafísica con todo lo que sea. Y entonces digo, gracias, ¿no?, por este momento que pudimos compartir todo y que todos nos unimos para una sola causa. Sí, señor. Dicho y hecho. Abrazo grande, Rubén. Bueno, Pollo y todo el grupo ahí, y a los oyentes, les mando un abrazo. Y nada, acá estoy en la Plaza Dorrego como siempre hace 30 años. Abrazo grande. Un placer y un gusto hablar contigo. Sí. El gusto es mío, el gusto es nuestro en realidad. Como decía en un álbum de Serrat, de paso lo traigo. Gracias, escuchá el hit. A ver. Venía a buscar Juan Cruz.